Buenos días, chicos, en virtual. Ya, hoy vamos a ver el tema de polinomios. A ver, pondremos de título polinomios. También. Está todo bien. Pero no te compartir, ¿eh? Claro. ¿Ya está? Listo. Ya, chicos, hoy vamos a ver el tema de polinomios, como les digo. Polinomios y grado. Bueno, solamente polinomios, ¿no? Porque el grado es una característica del polinomio. Ya, a ver. Chicos, yo voy a tener un polinomio general, ¿ya? Un polinomio general. Esto es solamente lo voy a escribir de manera general. Voy a poner. Voy a escribir PX, que es polinomio, ¿no? Polinomio, igual a. Voy a escribir X1, o le puedo poner, no sé. Lo voy a poner así de esta manera, chicos. Voy a poner ANXN más AN menos 1, XN menos 1, más hasta A por X más A sub 0. A1 y X elevado a la 1. Ya. Esta es la forma de expresar un polinomio de manera general, chicos. Ya. ¿Quién es la variable independiente, chicos? ¿Quién? ¿La C? La independiente, chicos. Acá lo van a notar. ¿Quién es la variable independiente? La X, ¿no? Esta X es la variable independiente. ¿Y la variable dependiente? A. A ver, piensen bien, ¿ah? Este C que es la variable independiente. Variable independiente. ¿Quién es la variable dependiente, chicos? Todo el PX, ¿no? Todo el PX, chicos, es la variable dependiente. ¿Y el A qué es? Son coeficientes, ¿no? Variable dependiente. Y las A, chicos, A sub 0, A sub 1, todas ellas son los coeficientes. A ver, chicos, ¿este polinomio de qué grado es? ¿Grado? Para este caso, el que va a indicar el grado es el mayor exponente, ¿no? O sea, en este caso, N. Él indica el grado. Grado de un polinomio. ¿Cuántas variables tiene este polinomio? ¿Cuántas variables tiene este polinomio? Solamente tiene una variable, ¿no? Ahora, chicos, ¿existe en polinomios x a la menos 1? ¿O x a la 1 tercio? Cuando trabajamos polinomios, ¿por qué no? ¿A la menos 1 sí existe? Podría ser racional, fraccionario. Sí puede. No puede. ¿Has visto? A ver, vamos a darle una revisada a los problemas. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis problemas? Ya, a ver. ¿Ven por ahí algún exponente racional? Revisen, revisen. ¿Ven alguno?
Revisen, chicos. Creo que la 4, ¿no? A ver. Ya, chicos, no puede, ¿ya? Ya verifiqué, ya verifiqué. Entonces, mire, solamente los exponentes van a pertenecer a los enteros positivos más el cero. ¿Ya? Lo puedo escribir así. Mire, los exponentes, o sea, n menos 1, todos los grados, todos los exponentes que tiene el polinomio. Vamos a poner n menos 1, n menos 2, así sucesivamente. O ponemos n nada más, porque al final todo depende de n. N va a pertenecer a los números enteros más el 0, ¿ya? Unido con el 0. Y van a ser los enteros positivos, ya chicos, los enteros positivos unidos con el cero. Así se escribe de esa manera. Solamente enteros positivos, ¿ah? No puede tomar números negativos. A ver, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Ejemplos de polinomios. A ver, chicos. Si yo tengo P de XY igual a 1/2 de x al cuadrado de z a la 1/3 menos 2/3 de y al cuadrado por z a la 2/5. ¿Es o no es polinomio, chicos? ¿Es o no es polinomio? Verifiquen, chicos, verifiquen. No, no es. ¿Sí o no? No, Hablen. profesor. No es. En virtual, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No, no No. es. No es. No es. Ahí, ustedes. Espera, pues espera. O tal vez no es, no sé. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Eso no es? En virtual dicen que no. Helen, ¿eso no es? Sí es. ¿Por qué? ¿Perdón? Sí es. Sí es. ¿Por qué? Claro. ¿Quiénes son las variables dependientes, chicos? Las independientes son X y Y, ¿no? ¿Y Z es qué cosa? Un coeficiente. O sea, no me importa si está a la 1/5, a la 2/5. No me interesa. Lo único que me interesa que tenga un exponente entero positivo, es el x y el y. Entonces, este sí es polinomio, pues. Vamos a poner sí es polinomio. Polinomio. A ver, vamos a poner otros ejemplos, ¿ya? Eso no es. No es polinomio. No es, No es, profesor. ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Eh? ¿Quién está con negativo? La N, no la ley. La E, ¿no? Ya, no es polinomio, ¿no? Porque N está con negativo. Listo, este de acá tiene exponente negativo, o sea, no es polinomio, ¿no?
Listo. Chicos, vamos a ver los tipos de polinomio. ¿Qué tipo de polinomios conocen? ¿Uno más? A ver, ¿cómo se me ocurre? A ver, ¿este de acá es polinomio? Eso no es polinomio. Ahora voy a poner algún cubo. ¿Es o no es polinomio? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinan? No, ¿por qué no? ¿Por qué no es un polinomio? ¿Qué? No presenta las variables. Entonces, no es polinomio. ¿Qué es polinomio, chicos? ¿Por qué? Presentará pues un x a la 0, un y a la 0, un z a la 0. ¿N puede tomar 0, sí o no? Ahí está. A los enteros positivos más el 0. ¿Y x a la 0 cuánto vale? 1. Pues este sí es polinomio, chicos. O sea, ¿un número puede ser considerado polinomio? Sí, claro que sí. Sí, es polinomio. Polinomio. Listo, vamos a ver la clasificación de los polinomios. ¿Son tipos de polinomios? ¿Se pondrá así? Clasificación, tipos de polinomios. Chicos, ¿qué polinomios conocen? Los más comunes, a ver, dígame. ¿Copérnico? ¿Qué? Ya, ¿y cuál? No, primero o primero definimos los grados. Primero los grados, creo que. Vamos a poner grados de un monomio primero. Listo. ¿Qué es un monomio, chicos? ¿Qué es un monomio? A ver, ustedes díganme, ¿cuál es un monomio? ¿Qué es un monomio? ¿Cuál de los dos es un monomio? El de abajo. ¿Por qué? Polinomio T. ¿Perdón? Polinomio O sea, me está diciendo que el monomio es por unidad de suma, o sea, por partecita. Ya. Ya, el de arriba no es un monomio, ¿no? ¿Por qué? Porque el monomio solamente es una fracción, ¿no? Tiene que aparecer solamente una unidad de suma. O él o otro. Acá, ¿cuántos monomios hay? Uno, dos, tres. Y acá hay un solo monomio. Y a ver, acá analicemos. A ver, para que se recuerden, ¿cuál es el grado relativo del monomio de abajo? El grado relativo de X. Está fácil, ¿no? Dos. El Y. Y el grado absoluto se suma, ¿no? Eso sí está fácil. Vamos, entonces. Vamos a poner el monomio. Ya, sea un monomio. Ahí recién vamos a hacerlo. A ver. Tengamos un monomio, ¿no? Sea, no sé, P de X, Y, Z igual a 5X cuadrado, Y al cuadrado, Z al cubo. Ya, este es un monomio, porque solamente tiene una unidad. Ahora, para calcular sus grados relativos. Ya, a ver, el grado relativo de X.
El de Y y el de Z. ¿Cómo lo calculó? El mayor exponente, ¿no? Grado relativo de X, ¿vale? 2. Grado relativo de Y, ¿vale? 2. Y grado relativo de X, de Z, ¿vale? 3. Chicos, ¿y el grado absoluto de un monomio es? El grado absoluto del monomio x, y, z es igual a la suma de los exponentes. 2 más 2 más 3 igual a... ¿Cuánto da? 7, ¿no? Listo. Entonces, para el grado absoluto tomamos ¿qué? El mayor de los exponentes del monomio, ¿no? Entonces, por acá podemos definir grado absoluto. Perdón, grado relativo primero. Mayor exponente correspondiente a la variable. Listo. ¿Y el grado absoluto de un monomio, cómo lo defino, chicos? ¿Cómo lo puedo definir? El grado absoluto, chicos. Pero solo para el monomio, ¿sí o no? Ya, a ver, ahora si yo tengo un polinomio, chicos, ¿un polinomio qué es? ¿Un polinomio qué es? Vamos a poner grados de un polinomio. ¿Qué es un polinomio, chicos? Claro, es una expresión algebraica que agrupa monomios, ¿no? Es una expresión algebraica que agrupa a los monomios. Ya, y vamos a analizar su grado acá, ¿ya? Ahí está. A ver, entonces vamos a poner por acá. Pongo un polinomio cualquiera. Pongo un polinomio cualquiera. A ver, voy a poner el polinomio P de X, Y, Z es igual a 5X cuadrado, M al cubo, Z al cuadrado, más 2 Y al cubo. W doble al cubo Z menos 2XY Z. Chicos, ¿quién es el grado absoluto? Perdón, el grado relativo de X ahí. ¿Quién? De X. ¿Por qué, ah? Buscamos el mayor exponente de 2, perdón, de X, en todos los monomios, ¿no? A ver, buscaremos. Aquí el mayor exponente es para X, chicos, para X. A ver, el grado relativo de X. Buscamos. Acá es 2, acá no hay, y acá es 1, o sea, 2. El grado relativo de Y, chicos. Sí. Buscamos el mayor exponente en los monomios. No hay, acá es 3 y acá es 1, o sea, 3. ¿Y el grado relativo de Z? No. 2, ¿no? Ya, chicos, el grado relativo de M. M no es variable, pues chicos. ¿Quiénes son los variables? X y Z. No existe grado relativo de M. Hay que estar ahí. Ya, ahora el grado absoluto, chicos.
¿Sumamos los grados relativos? ¿Qué hacemos entonces? Uy, ¿qué pasó? Chicos, ¿qué hago para calcular el grado absoluto? Acá, ¿cuánto vale el grado de todo este monomio? Claro, tenemos que trabajar por monomio ahora, ¿no? ¿Cuánto vale el grado absoluto de este monomio? 7, ¿no? 4. Acá. Y acá. Entonces, de acá escogemos el mayor. El mayor será. El grado absoluto del polinomio vale. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar por monomios. ¿Ya? El grado relativo es el grado relativo le corresponde al mayor exponente de cada variable en todos los monomios. Y el grado absoluto es el grado absoluto que sea mayor en todos los monomios. ¿Ya? Ya a ver. Con eso podemos ir haciendo el problema número uno. A ver, chicos. Pregunta número uno. ¿Cuánto sale? Tres, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Eh? Vamos a poner el grado absoluto de P. Ya a ver, me dice dado el monomio. ¿Es un monomio? Sí, ¿no? Ya, a ver, agarremos el monomio. Mira, solamente tiene una unidad y me dice que el grado absoluto del monomio vale 9 y que el grado relativo de Y vale 2. Y a ver, chicos, ubico a Y. Ya, primero hay que verificar quiénes son las variables independientes. Son X y Y, ¿no? Ya, voy a agarrar a Y. Aquí está Y. ¿Cuánto debe valer su exponente, chicos? Si me dice que el grado relativo de Y vale 2. ¿Cuánto debe valer su exponente? O sea, su exponente debe valer 2. ¿Está bien? Porque no hay otra Y por ahí, ¿ah? Ya, ¿cuánto vale B, chicos? Ah, es A, ¿no? Perdón, perdón, yo vi 2. 5B menos A. Listo. Y me dice que el grado relativo de M, perdón, el grado absoluto de M vale 9. Ya, chicos, ¿cómo calculo el grado absoluto de un monomio? Sumo todos los exponentes, ¿no? 2a más 1 más 5b menos a, y todo debe darme 9. Chicos, ¿cuánto vale 5b menos a? ¿Cuánto vale? 2. Entonces te queda 2a más 1 más 2, igual a 9. 1 más 2, 3. 2a vale 9 menos 3. 6. ¿A cuánto vale? A vale 3. Listo. Ya tengo que A vale 3. ¿Qué me pide? Indicar su coeficiente. ¿De quién, pero? Ah, perdón. Indicar el coeficiente del monomio. Ya, veamos. El monomio, ¿cuál es su coeficiente, chicos? ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es todo lo que está afuera, ¿no? O sea, toda esta partecita que no corresponde a la variable. El que la acompaña, ¿no? Será A a la B por B a la A. A vale, ¿cuánto vale A? 3. ¿Y B cuánto vale, chicos? ¿A? Será 5B menos 3 igual a 2. ¿B cuánto vale? 1, ¿no? Ya, entonces será 3 a la 1 por 1 al cubo. ¿Cuánto te da esto? ¿Clave? Clave C, ¿no?
Ahí está, listo, chicos. Vamos al siguiente problemita, problema número 2. Problema número 2, chicos, problema número 2. Ya, todos los problemas son iguales, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto le salió a la 2, chicos? Está muy fácil, creo, esto, ¿eh? Y Andrita, ¿tú tienes mi material que alguna vez hice yo? De matemática. Porque eso está muy fácil. Sí. A ver, voy a pasar. Yo hice, no sé para qué ciclo, también dicté matemática, creo. Pero hice este tema, me acuerdo. A ver. Era más complicado. Ya, a ver, vamos, chicos. El monomio. ¿Qué tengo que hacer para calcular el monomio, chicos? Acá. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo opero? ¿Qué hago, chicos? Opero, aplico mis leyes de exponentes, ¿no? Pongo igual, a ver. Potencia de potencia, acá hay potencia de potencia. ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace en los exponentes cuando es potencia de potencia, chicos? ¿Sí? Se multiplican, ¿no? Se multiplican. Entonces, esto quedará como x a la 2 por n menos 1. Por x a la 2n más 3 y todo entre, todo esto entre x y abajo también aplico potencia de potencia, o sea, a x al cubo por n menos 2. A ver, chicos, ¿acá qué me queda? X a la 2n menos 4 por x a la 2n más 3 y todo esto entre, aplicamos, ¿no? Abajo la distributiva también, será x a la 3n menos 6. Chicos, ¿cómo me queda el monomio? Arriba, ¿qué aplico? Bases iguales, los exponentes. En un producto de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suma, ¿no? Pone la misma base y pones 2n menos 4 más 2n menos 2n más 3. Todo esto entre x a la 3n menos 6. Es 2n menos 2, ¿no? Ah, claro, este es 2, ah, este es 1, ¿no? Claro, este de acá es, ah, sí, se fue. ¡No! Nada, Andrita, nada. Nada que no debo ver. Y a ver, sigamos. Este de acá es 1. Che, por estar haciendo esto. Ahí está. Este es 1. O sea, este de acá vale 2. 2, 2, 2, 2. Acá también vale 2. Nadie me dice que me equivoqué. En virtual están más atentos. Y a ver, ¿qué me queda arriba, chicos? X a la 4n más 1. Y abajo. Lo demás sí está bien, ¿no? Sí, 2n más. Ya, ahí está bien todo. Y acá será x a la 3n menos 6. A ver, chicos, los exponentes se están dividiendo. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿no? Entonces será, pone la misma base, x, y pones 4n más 1. ¿Y quién le vas a quitar? 3n menos 6. Listo. Pones el exponente, pones la base, perdón, será 4n menos 3n, n. 1 menos por menos más, o sea, más 7. Me dice que el grado es 11. El grado absoluto del monomio vale 11. Eso quiere decir que n más 7, ¿cuánto vale? 11. ¿N respuesta? 4, clave. Clave de hecho. Clave de, ¿no? 4 como respuesta. Entonces, solamente teníamos que trabajar por teoría de exponentes y de ahí ya era solamente aplicar, ¿no? El concepto de grado. A ver, pregunta 3, ¿cuánto sale? Ah, subiendo mucho.
Parece católica, es una tendencia. Mira, ella lleva en la 15, hombre. Ella terminó, mira. O sea, que ella. Ya, ella también va en la 18 ya. Fue Andrea, para que ya, ellos ya están en otra clase. Ya, chicos, vamos a seguir. Problema número 3. Sí están fáciles los problemas, ¿no? Ahora debo un teclado. Claro, Andrea, está sucio tu teclado. Ya, vamos. Problema número 3, chicos. ¿Dónde está? Ya, en el 3 hacemos con polinomio, trabajamos con polinomio. Ya, chicos, ahí está el problema número 3. Me dice que el grado absoluto del polinomio vale 10 y el grado relativo de x vale 7. Ya, chicos. Como solamente hay un término, entonces, a ver, el grado relativo de x, agarro a x, aquí está x, entonces digo, vaya, el grado relativo de x vale 7, entonces su exponente, que es 2m más 3n, debe valerme 7. Ahora me dice que el grado absoluto de p vale 10. Ya, como es un monomio, debo trabajar solamente con quiénes. Con él. Y con él. Solamente nos enfocamos en los que tienen en las variables, ¿ah? El 4m a la n no me interesa. Entonces, esto es, su grado absoluto será 2m más 3n más 5n menos m, y esto debe darme 10, ¿no? Y a ver, chicos, ¿cuánto me queda esto? 2m más 3n, ¿cuánto vale? 7. Más 5n menos m vale 10. 5n menos m entonces vale 3. Listo. ¿Cómo calculo m y n, chicos? ¿Perdón? Claro. Planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Entonces voy a plantear 2m más 3n igual a 7, y acá pondré menos m más 5n igual a 3. A ver. No, este no es mío. Bro. Pero igual está bien, gracias por la teoría. No tenía. No, es peor, bro. ¿Qué haría esto? ¿Es tuyo? ¿Estás seguro? No, no. ¿Ves? ¿O sí? Es tuyo. Es que yo no hacía teoría, Andrea. Decías. ¿Sí hacían? Sí, claro. No, perdón. Uy, ese creo que sí es mío, ¿ah? Obvio, porque cuando hay un montón de cositas así, era tuyo. No, no es mío. ¿Seguro? Sí, Pero no si es mío. tienes que hacer el material. ¿Pero este de qué ciclo es? Este es semana 1. No, No, no es tuyo. no es mío, no es mío. Pero igual deja la teoría, está bien. Para recordar. Ya, a ver, ¿cómo haría para resolver este sistema de ecuaciones, chicos? Por 2, ¿no? Acá abajo, para eliminar la variable. A ver, a todo esto le multiplico por 2. Hay varios métodos, ¿ah? Este es el método de eliminación. Pueden hacer sustitución también si desean, ¿ah? A ver, ¿cómo me va a quedar esto, chicos? Multiplico por 2 a todo. Arriba me queda normal, 2m más 3n igual a 7. Abajo. Menos m por 2, menos 2, m. 5n por 2, 10n. Y 3 por 2, 6. Chicos, ¿ahora qué hago? Sumo, ¿no? Sumo hacia abajo. Todo sumando hacia abajo. 2m menos 2n, 0. 3n más 10n,
6 más 7, 13. ¿N cuánto vale? 1. Si n vale 1, m ¿cuánto vale, chicos? Reemplácenlo en cualquiera de las ecuaciones. Acá. 2m más 3n. N vale 1. ¿M cuánto vale? M vale 2. Chicos, me pide calcular el coeficiente. Y el coeficiente es igual ¿a quién? A 4m a la n. O sea, 4 por 2 a la 1. ¿Cuánto es esto? 8, ¿no? ¿Clave? Clave B. Ya, es igualito, ¿ah? Sigamos. Sigamos con el problema número 4. Problema número 4. 4, 4, chicos, 4. ¿Cuánto sale la 4, chicos? ¿Cuánto sale la 4? La 4 es parecida a lo que hemos hecho, a la 2, si no me equivoco. 28. Ah, estás muy crack, ¿no? A ver, ¿qué era difícil en polinomios cuando aplicas desigualdades, creo? Pero este tema no es tan complicado. Ya, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Empezar a trabajar el monomio, ¿no? Tenemos que transformarlo para que cumpla las propiedades. A ver, chicos, recuérdense de esta propiedad. Si yo tengo un x a la m y esto está raíz enésima, ¿cómo lo puedo escribir yo como fracción el exponente? X elevado a la m entre n, ¿no? Recuérdense de esto, ¿ya? Recuérdense de esto. El exponente pasa arriba como numerador y el radical pasa como denominador. Como denominador. A ver, profe, ¿para qué? Para escribir, ¿no? A ver, ¿cómo podría escribir yo esto de acá, chicos? ¿Cómo lo escribo? Voy a escribir como x al cubo por x elevado a la cuánto, chicos. Elevado, ¿quién es el exponente? N, n va arriba. ¿Y el radical cuánto vale, chicos? Es raíz cuadrada, o sea, 2, n medios. Todo esto entre abajo. Base x, exponente n, radical 4. Y todo esto, chicos, está como raíz cuadrada. Como raíz cuadrada. Así de esta manera. A ver, chicos, ¿acá qué aplico? ¿Arriba qué aplico? Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces pongo x a la n medios más 3 entre x a la n cuartos. Chicos, a ver, ¿tienen algún problema si escribo todo esto así? Todo esto elevado a la 1 medio. Este radical, como está, es raíz de 2 y todo esto a la 1, pongo 1 entre 2. A ver, chicos, esta división, ¿cómo lo hago? División de bases iguales, los exponentes, ¿eh? Se resta, ¿no? Entonces pongo el mismo exponente, x, n medio más 3 menos n cuartos. Todo esto elevado a la 1 medio. Ya, este es el monomio, ¿no? El monomio de x. ¿Cómo les queda, chicos? ¿Cómo les queda? Este es r de x. N medios menos n cuartos, ¿cuánto es? N medios menos n cuartos. N cuartos, ¿ya? Es como restar un medio menos un cuarto, o sea, un cuarto. Todo esto elevado a la un medio. O sea, yo lo puedo expresar exponente de exponente. ¿Qué ha pasado con los exponentes? Cuando tienes potencia de potencia, los exponentes se multiplícanse, ¿no? O sea, va a ser x a la n cuartos más 3 por un medio, o sea, entre 2.
Me dice que el grado del monomio, o sea, el grado absoluto de R vale 5. Por lo tanto, su exponente n cuartos más 3 entre 2 debe darme 5. 2 por 5, 10. N cuartos más 3 vale 10. ¿N cuánto vale, chicos? S3 pasa a restar. 10 menos 3, 7. S4 pasa multiplicando. 4 por 7, 28. Clave. Clave, ¿verdad? ¿No? Sigamos. Problema número 5. Ahí está, problema número 5, chicos. ¿Qué hacemos? A ver, inténtenlo resolver, chicos. ¿Cuánto salió a las 5? 8. ¿Sí? ¿A ti las 5? ¿A ti? ¿Todavía? Ah, las 5, agarran las 5. Intenten las 5. ¿Salió, Génesis? Las 5. ¿Qué estás teniendo? Se sabe que el término independiente de y determina el valor de ¿qué te ha quedado? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que acá debes tú armar la ecuación. Acá. Porque tú lo has resuelto, ¿no? Muy largo. Acá está fácil. X menos 2 se reemplaza. Y acá es 12x menos 24. O sea, factorizas 12 y ¿qué te queda? X menos 2. X menos 2, X menos 2, acá X menos 2. Lo único que faltaría es acá armar el X menos 2. ¿Cómo harías para armar el décimo de 2? Claro, es muy largo, pero tu solución es muy larga, te quita mucho tiempo. ¿Y a cuánto te tiene que dar eso? El término independiente de menos la suma de condiciones de la tarea. Y a ver, ¿cuál es el problema? Mira. Mira, 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 mira. Voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable. Solamente para él, porque esto ya está bien. Si quieres, igual, puede decir que U no tuya, U vale X menos 2. ¿Vale? Entonces, de acá tienes que X vale U más 2. ¿Está bien? Pues yo voy a tener D de U igual a ¿quién? A 3N por U más 2 menos 8N, todo esto al cuadrado. Más u a la 2n más 12u. ¿Correcto? Ya. Acá no es necesario resolver. ¿Por qué el ya, pues sí. Factoriza 12. ¿Qué te queda? X menos 2. ¿Y x menos 2 es 12u? ¿No?
Ya, ahora me pide término independiente. ¿Cómo se llama el término independiente? Cuando vale b de 0. O sea, u vale 0. 3 por 0, todo se hace 0, ¿verdad? 0. Cero a lo largo, cero. Todo es cero. ¿El término independiente cuánto vale? ¿Cuánto se ve? Nada, pues nada. No, A todo parte menos de cuatro. sí, porque Ah, sí, no, pero. Ya, el otro para que te salga la. Mira, acá todo se va a hacer cero, ¿ah? Y ya está el problema. ¿Sí? Y ahora, cuando vale uno, aún vale uno. Ah, perdón, acá es u vale cero. Esto vale 3n por u más 2 por 2, ¿no? 8n, todo esto vale cuadrado. Este 0, acá sí, este es n, ¿okay? Acabo de esperar. Pero todo lo demás es 0. Ya, sería 6n menos 2n. Sí, acá es 3 por 2. 6, 6n menos 8n menos 2n al cuadrado. 4n. Listo. Ahora P, cuando U vale 1. Ya, ahí quedaría bien cuadrado. La vida es muy fácil, ¿cierto? Y no, después de que me ¿Para qué crees? No resolví nada, tú desarrollaste, pues. Wow, qué horrible. Trata de buscar, o sea, la matemática no es que vaya a lo loco, pues. Tienes que buscar un método que solucione las cosas más rápido. Porque esto te quita siquiera 5 minutos de un examen. ¿Cuánto salió, chicos? ¿Qué sale, chicos? Los cinco. Ocho. No, gracias. ¿Yo he terminado? ¿Y tú por qué no tienes un problema? ¿Y ese qué hiciste? No, qué horrible. Repetí X más 1 por X más 2 por X más 3 por X más 4. ¿También lo leo? Completar cuadrados, no, no. Porque desarrollarte los cuadrados al final. Sí, pero o sea, al final lo que hay que Claro, pues ya es igual a 1, si uno más 4 y 1 más 6. Pero está desarrollado, no quiero desarrollar. ¿Y si no te aparecía el 5x? sí, hay una decisión. Claro, donde no te aparece. No te va a funcionar bien, pero el otro sí que funciona siempre. Completas cuadrados y sacas el x en un segundo, sacas ese valor de x. ¿Sabes completar cuadrado? A ver, acá mira, este es 5, o sea. Ya, este es 5. Esto es 2 por 5. No, 2 por 2.5. 1.25, y no, muy peor. Acá está bien. El otro problema que me dice. Y ya está haciendo división también, ya. Ah, está muy avanzado, ¿no?
Este es un clásico, pues, ¿no? Teorema en el resto, nomás. Lo paso para hacer, para el lado. Y acá, ¿y qué existe? No, es que al final tiene el mismo que. ¿Ah? Sí. Así, bueno, es que explicar. No, este es para pensar, acá, hija. Pero te queda tres. No, claro, ha cambiado, ha salido bien. A ver, ¿X cuánto vale? ¿Tres medios, sí o no? Ya, ¿y por qué la va a reemplazar a 2X, 3 a la 2005? ¿Por qué ha puesto 3 a la 2005? ¿Porque 2X es igual a 3? Pero el 2005 solo afecta al X. Está mal respecto. Que hayas tenido suerte marcando la clave no significa que era suerte, ¿eh? Eso está mal respecto. Pero tampoco podría decir lo Es que X vale 3 medios. Acá debiste haber puesto 3 medios y todo lo que sí. No le afecta al 2. ¿Cuándo salió el 5? ¿Cuándo salió el 5? En tu mente, en tu hoja. A ver, piénsalo bien, ¿ah? Piensa bien ese problema. Has tenido suerte que te has. ¿Cuándo salió el 5? 8. Ahora sí. ¿Cuándo salió el 5? ¿Salió el 5? ¿A ti? ¿8 a ti? ¿A ti? ¿Cómo se llama? Máfer. ¿Salió el máster de la ¿Tú? No. No, es que igual. ¿Tú? ¿Salió el más? Sigamos. A ver, vamos a ver la en virtual. 5 a la C, dice. Ya, este es repetitivo, ¿no? Este problema. ¿La 6 le salió? Aunque todos están iguales, ¿ah? ¿La 8 también le salió? A ver, Fabita nos dice que la 6 sale 3. Confirmen. La 7. Ya, vamos a hacer la 9, ¿ya? La 9 ya involucra fracciones. La 8, chicos, es igualito, lo mismo que hemos estado haciendo de radicales. Vamos a hacer la 8, la 9, perdón. La 9 y la 10 me parece interesante. ¿Alguien le salió la 9? La 9, ¿te salió 10? Ya, ¿y la 10? Ya, la 10 entonces vamos a hacer. Primero la 9. ¿Qué te dice? Calcular el grado absoluto del polinomio. Uy, este también está fácil. Solamente tenemos que buscar el mayor. A ver, chicos. Escribiré el polinomio. Polinomio. Polinomio PXY, chicos, ¿ah? A ver, ponemos polinomio PXY igual a X a la A menos 2 a Y al cuadrado menos 4X a A al cuadrado. Y al 3 sobre A más Y, ¿no? Más Y elevado a la 5 menos A. A ver, chicos, para calcular el grado absoluto, ¿qué hago? Trabajo monomio por monomio, ¿no? ¿Cuánto es el grado en este monomio, chicos? Será A menos 2 más 2, o sea, A. En este monomio, ¿cuánto es el grado? A al cuadrado más 3 sobre A. Y acá, 5 menos, 5 menos. A ver, chicos, me pide calcular el grado absoluto, ¿no? Del polinomio.
Ya, a ver, ¿quién será el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor, chicos? A ver, fíjense así, acá es A, acá es A al cuadrado y aquí es 5 menos A. A al cuadrado más algo, bueno. ¿Quién es mayor? Hacia el ojo nomás. A al cuadrado más A más 3 entre A. Chicos, ¿qué les había dicho de los exponentes de un polinomio? ¿Qué tenían que ser? Enteros positivos más el cero, ¿no? Acá restringimos, ¿ya? A menos 2, ¿cómo tiene que ser, chicos? Tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, A tiene que ser mayor o igual que 2. En el siguiente caso, A al cuadrado. Bueno, no hay nada que restringir, ¿no? Eso siempre va a ser positivo y A tiene que ser entero. 3 entre A, chicos. Tiene que pertenecer a los enteros positivos. ¿A qué valores puede tomar? 1. ¿2 puede? Y 3, ¿sí o no? Si le doy 1, queda 3. Si le doy 3, queda 1. Y finalmente, ¿qué más tiene que cumplirse? Que 5 menos A tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que A tiene que ser menor o igual que 5. Ya, chicos, ¿quién es el único que cumple las tres condiciones? Porque A puede valer 1 y 3, pero A tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces, el único que cumple todas estas condiciones es A igual a 3. Listo, calculamos los grados. A ver, acá sería grado 3. Acá, 3 al cuadrado más 3 entre 3, o sea, 10. Y acá, grado 2. ¿Quién es el grado absoluto del polinomio, chicos? ¿Clave? Ah, no, el mayor, chicos, el mayor. Sería 10. Uy, Andreita, no has bajado, pues. Sí. Ahí. Ya, sale 10, ¿ya? Sale 10. Entonces, lo que tienen que hacer es no olvidarse de restringir, pues, los exponentes, ¿ya? Ese 3 entre A, cuando desaparecen fracciones o les da este tipo de problemitas, cuando aparece A menos 2, 5 menos A, lo primero que deberían hacer es restringir que los exponentes pertenecen a los enteros positivos, incluido el cero, ¿ya, chicos? Ahora, vamos. Sigamos con el problema número 10. ¿Alguien le salió la 10? Una consulta. ¿Por qué el primer monomio? A menos 2 más 2. A. Porque me dice el grado absoluto. A ver, ¿cómo calculo el grado absoluto de un polinomio? No, calculo el grado de este monomio, de este monomio y de este monomio. Claro. Ya, y el mayor de uno de los tres grados que Claro. ya. Pero, ¿por qué lo de repente lo igual a primero y el máximo? Aquí está, pues, A al cuadrado más 3A. Sí, es que, o sea, No lo entiendo. ¿por qué el primer Déjame grado acá. relativo lo igual Ah, a? porque operé, pues, A menos 2 más 2. Menos 2 con más 2 se va y te queda Ah, sí. A. Solo porque operé, nada más. Es que en los demás no hay nada que operar, pues. Era parte de No, no, no. Es solamente lo operé, nada más. No hay nada que operar en los demás. A ver, chicos, problema número 10. ¿Qué te dice? ¿Alguien le salió la 10? ¿La 10? ¿La 10? ¿Salió? ¿Lo corregiste? Tu problema es el ya verás la 10, saca la 10. Saca la 10. A ver. Saca la 10, saca la 10. La 10, la 10, la 10, vamos a la 10. La 10, la 10, chicos, la 10. La 10. ¿Salió? Sí, te salió. No, no, no salió.
Vamos, la 10, chicos. ¿Qué te dice? Si el grado P, si el grado de P es M y el grado de Q es N, donde M es mayor que N, hallar el grado de R. ¿Salió? ¿La 10? Está durmiendo, creo. ¿La 10, la 10? ¿La 10 por ahí? Sí. Mira, ahí probablemente veamos un poquito de teoría para el problema, pero yo creo que sí lo pueden hacer. A ver, chicos, si yo multiplico una cuadrática con una cúbica en un producto x cuadrado por x cubo, ¿cuál sería el grado del producto? 5. ¿Qué pasa con los grados, eh? Se suman, ¿cierto? ¿Sí? Ya, por ahí más o menos va bien. Por ahí va la idea, por ahí va la idea. Ahora, chicos, si yo sumo x al cuadrado más x al cubo, ¿cuál es el grado? Si tengo x al cuadrado más x al cubo, ¿cuál es el grado de esa suma? 3. ¿Quién se mantiene? En una suma y en una resta, ¿quién se mantiene? El mayor. Si es un producto, el grado es el la suma. Y si es una división, el grado es la resta. Eso es lo que tienen que aplicar acá. Me está diciendo que M es mayor que N. No, mira, el buen chat que te de ese color. Chao. Ya, ¿salió, chicos? ¿Salió, Denise? No, 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 pero es por ahí. ¿Y por qué? Sea, A ver. cuando se dice la luz, A ver. cuando se dice la luz, sería el Ya. Más bello. ¿Acá dice más que el pueblo? ya, y cuando dice M, entonces sería M más el plus. No. Bueno, ¿Por qué no?
Cuando él suma, se suma los dados. Cuando el producto ha sumado los dados. Para que cuando él suma, se suma los dados con el dios. No, pues él es el mayor. N es el mayor. Claro. ¿Y ahí por qué lo suma? Pues sería él solo. Pero no lo estás haciendo bien. Y pues está, acá está el secreto. Lo arriba. Ah, lo de arriba es el secreto. Y al final, Q es, le vas a quitar N, nada más. Arriba está el secreto. Claro, pues el Y no se cancela nada. Dime, ¿N me dice que sería? ¿Cuánto es el 2M y menos N? No. No, M menos N, ¿sabes? ¿Aló? A ver. ¿Cómo analizas esto? ¿Qué? A ver, no, no. Acá no puede ver el grado porque hay raíz. ¿Y cómo acá tenemos menos N? O sea, ¿eliminaste todo esto de acá? Pero si dice que es el mayor, entonces lo de arriba primas de O sea, todo esto vale M. no, Todo esto vale M. ¿Por qué? porque te dice que, o sea, está bien. Sí, todo lo de arriba vale M. Porque tiene que llevar la respuesta sale M de los N. Claro, Ya, pero ¿por qué? porque te dice o sea, es el mayor grado. Sería hay un con más feliz. Así me acabo de tiene No. porque te quería ir más en el novedor. ¿Aleo, aleo? Pero si quieren, Va a quedar N, claro, va a quedar N, pues. buscar. Ya, vamos a hacer una nota, ya chicos, vamos a poner por acá nota para resolver este problema. Este problema está bien interesante. Sale rapidito, ¿ya? Pero vamos a poner una nota, o recordar algo así. Nota vamos a poner. Miren, chicos, esto lo van a aplicar muchas veces, probablemente. Esta es una aplicación de los polinomios. A ver. Entonces sí estábamos más cerca. A ver, no voy a terminar. Ya. Ya. No, no puedes. Ya. 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 Pero si estás bien hablado absoluto, estás bien madre con él. Pero si se suman dos grados de no polinomio, ¿Cómo que no? sí. Claro, si estás bien hablado absoluto. Ya, bueno, tiene que Y acá sería menos. ¿Y a cuál es mayor? ¿Por qué? Algo así. Pero muchos han operado, pero. No. 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 Claro, pues, pero ¿por qué es mayor? ¿Por qué coges M? Porque ahí en el dato te dice que es muy mayor que M, y en la suma Ya, de pero acá es M más N. pero en la suma de ¿Cuál es mayor? ¿M más N o N? M Acá es M más más N. N. Y acá es M. ¿Quién es mayor? Claro. Pero como está con raíz, va a ser M más N entre 2. Y ahí es M más N entre 2, ¿va a ser mayor que M? No, No, porque N es menor que M, es que nunca lo va a alcanzar. Entonces te va a quedar N acá, todo acá N, y después
N, respuesta N-6. Ya, eso tenías que explicarme. Pero hace rato no lo hiciste. Tú lo seguías multiplicando. Ya, entonces vamos a poner la notita. Miren, chicos, si yo tengo un producto de polinomios, o sea, imagínense que tengo R, una suma o una resta primero, ¿ya? Tengo un polinomio R, que es la suma o la resta de un polinomio P más Q, más o menos Q. P más. Uy, ¿qué pasó? P, vamos a poner. Ya, el polinomio P es igual a más o menos Q. Entonces, el grado absoluto del polinomio R será al máximo, ¿ya? Al máximo grado del grado absoluto de P o de Q, ¿ya? ¿Cómo así? O sea, si yo tengo una suma de polinomios, voy a escoger al máximo, al grado absoluto máximo de ese polinomio. Eso es lo que se va a cumplir, ¿ya? O mejor, esto es muy técnico, creo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Esta es la definición técnica, pues, ¿no? Vamos a ponerlo como un ejemplo mejor para que se pueda ver mejor. Chicos, yo voy a tener dos polinomios sumándose, ¿ya? Voy a tener el polinomio, voy a decir que R de X es igual al polinomio 5X cuadrado más 2X más el polinomio 3X cuadrado menos X. 3X al cubo le vamos a poner. Pondremos 3x al cubo más 2. Ya, chicos, para las sumas o para las restas, ¿ya? Imagínense que este es el polinomio P y este es el polinomio Q. Y se están sumando o se están restando, chicos. Se están sumando o se están restando. No importa, ¿ya? Pero solamente aplica para sumas y restas. ¿Quién es el grado de todo el polinomio? De R. ¿Quién es el grado? Acá su grado, ¿cuánto vale? 2. ¿Y acá su grado vale? 3. Entonces, ¿quién escojo para el grado de RX? ¿Al 3, sí o no? Entonces, chicos, cuando ustedes tengan una suma de polinomios, una suma de polinomios, suma o resta de polinomios, si tú quieres saber el grado de R de X, tú quieres saber el grado de R de X. Tú quieres saber este grado, vas a escoger ¿quién? Al máximo grado. O sea, voy a poner el grado absoluto tiene que ser. El grado absoluto de R tiene que ser al máximo ¿de quién? Del grado absoluto de P y el grado absoluto de U. O sea, entre ellos dos tienes que coger al máximo grado. ¿Qué pasa si tienen un producto o una división? Ya, si tienes un producto, no sé, tú tienes que R de X es igual a P de X por Q de X. Y también tienes que R de X vale P de X entre Q de X. Digamos que el grado de P, o sea, el grado absoluto de R va a ser igual a la suma de los grados. O sea, el grado absoluto de P más el grado. Ah, perdón. ¿Por qué estoy trabajando con grados absolutos? Debe ser grado relativo, chicos, relativo. Este es relativo, 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 relativo. ¿O qué es para un número? Es relativo, chicos, relativo, porque es relativo, relativo, relativo. El grado relativo de R de P será al grado relativo de Q. Y cuando es una división, el grado relativo de R será igual a ¿qué? Al grado relativo de P entre el grado, perdón, menos, ¿no?
menos el grado relativo de. Ya, eso es lo que se va a cumplir, chicos. Esa es la nota. Y eso lo vamos a aplicar en este problemita de acá. A ver, yo tengo, me dice que el grado de P, el grado, bueno, como solamente estoy hablando de un monomio, ¿no? Bueno, vamos a poner el grado absoluto, pues, ¿no? O relativo. No, absoluto, porque no te dicen ningún grado. Claro. Ya, para este caso, en este caso coincide, ¿no? El grado absoluto con el grado relativo, porque es un monomio de una sola variable. Aunque aplica para todo, ¿no? A ver, pero si tengo dos variables, ya no cumple lo que estoy poniendo arriba. Por ejemplo, si tuviera. A ver. Si tuviera un P de X Y, o sea, X cuadrado y al cuadrado, y tengo un Q de X Y, que es X cubo Y, y yo quiero saber el grado de R, que es P más Q, ¿cómo me va a quedar? X cuadrado y al cuadrado más X cubo Y. Ya, el grado absoluto de él, ¿cuánto vale? 4, ¿se me dio él? 4. Si es una suma, escojo 4, ¿no? Pero acá será 4 y acá será 4. Acá vamos a poner al cuadrado, pues 5 y acá 5. No. Está bien con grado absoluto, ¿no? Pero si trabajaba con grado relativo, acá es 2. Acá sería 3, ¿no? Sí, está bien, cumple para los dos. No solamente para grado, nomás lo pone. Ya sea para relativo o absoluto. Para los dos va a cumplir, ¿ya? Ya lo vi. Ya, miren, voy a agarrar acá el grado de P. Me dice que el grado absoluto de P vale M y que el grado absoluto de Q vale N. Y también se cumple que M es mayor que N. A ver, me dice que R vale P más. Cuando es un producto. Este producto PQ y todo entre 2Q. Chicos, el grado de PQ, ¿cuánto vale? Vale M más N. Ya. El grado absoluto de raíz de PQ, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? M más N entre 2. Listo. El grado absoluto de P vale M. Entonces. En una suma, o sea, el grado absoluto de P más raíz de PQ, tengo que escoger de tal manera que se cumpla el que. Voy a tener dos, M o M más N entre 2. ¿Quién es mayor? M, ¿sí o no? Porque este 2 pasa a multiplicar, 2M es igual a M más N y ahí se cumple que M es mayor que N. Entonces, esto se verifica. Ok, entonces el mayor es M. Finalmente, el grado relativo de R será M menos N, ¿no? Porque le estoy quitando el grado, el absoluto de N, de, perdón, de Q, que sería N. M menos N. A ver, pero otra forma de escribirlo porque está medio feo, ¿verdad? Es que no pueden poner eso, chicos. Lo que ustedes hicieron, romper a la N, creo, ¿no? O sea, P a la, elevado a la N. Ella, bueno, sigamos. ¿Qué otro problema está difícil? Bueno, ahora vamos a ver pues la clasificación de los polinomios, ¿ya? ¿Qué polinomios conocen, chicos? ¿Ese es el más conocido? Pero primero vamos a hacer los clásicos, pues. El homogéneo y después, padre. Es el menos importante, creo. Hay una teoría de polinomios homogéneos bien, bien bonita, pero no les preguntan a ustedes. Vamos a poner clasificación de polinomios. El primero que vamos a conocer es el completo. No, no, completo nada más. De ahí el ordenado. Y de ahí recibe completo y ordenado. ¿Cuál sería el completo, chicos? Gracias.
El polinomio completo es aquel polinomio, vamos a poner P de X, ¿ya? Que presente todos los grados. A ver, chicos, si yo tengo, no sé, X a la quinta más 2X al cubo menos 2X más 1, ¿este es un polinomio completo? ¿Yo, completo? ¿Sí o no, chicos? No, sí o no. ¿Cómo haría para que sea un polinomio completo? Escribiría x a la quinta. X a la quinta. ¿Más cuánto, chicos? Más 0x a la 4. Falta el término cuadrático también, ¿no? Perdón. El cúbico está. Más 0x al cuadrado. El cúbico está. Todo más 1. Si se dan cuenta, todos los exponentes tienen que aparecer, ¿ah? Y ahí falta también, ¿quién? ¿Quién más falta, chicos? El término lineal, ¿no? O sea, más x a la 0. Perdón. Por 0x. Y todo esto más 1. Ah, no, pero ahí está 2x. ¿Qué estoy escribiendo? Entonces será menos 2x más 1. Ahí está, chicos. Ahí está. Claro. Entonces, el que es completo y ordenado es este de acá, chicos. Este es el completo y ordenado. Entonces, para ver un polinomio completo y ordenado, tienen que darse cuenta que tienen que aparecer todos los exponentes. Mira, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Este obviamente está elevado a la 1, ¿no? Y este está multiplicado por un x a la 0. Ya, listo. Ese sería el polinomio completo. Ahora vamos a ver el polinomio ordenado. Van a haber dos tipos de ordenamiento, chicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ordenamientos? Va a haber ascendente y ordenado crecientemente, ¿ya? Crecientemente. Y ordenado decreciente, ¿no? Ya, ¿el creciente cómo es, chicos? A ver, ¿este es creciente, chicos? ¿Es creciente, ordenado crecientemente? No, entonces, ¿cómo haría para ordenarlo crecientemente? Empiezo del menor exponente, ¿no? X más 2x al cubo. Este de acá sería, ¿no? Este de acá es ordenado. ¿Cómo me doy cuenta que es ordenado? Veo los exponentes. Mira, todos los exponentes siguen una. Un orden creciente, ¿no? Es un orden creciente de los exponentes. Exponentes. Orden creciente, ¿no? Ya, chicos, ¿y cómo será el decreciente? El mismo polinomio, hay que ordenarlo de forma decreciente. ¿Cómo será? Al revés, ¿no? Listo, este es ordenado decrecientemente, ¿no? Si se dan cuenta, los exponentes van en orden de decreciente, ¿no? Exponentes en orden decreciente. Ya, chicos. Entonces, ¿cómo será el polinomio completo y ordenado? ¿Cómo será, chicos, el polinomio completo y ordenado? ¿Cómo, chicos? Claro, tiene que cumplir con las dos condiciones, ¿no? Tanto que sea completo y tiene que ser ordenado, ¿no?
No, por dos. No entendí, ¿por qué no? No, también yo pregunto. Ah, ya. No, me dijo. No. Ya, vamos a ver el polinomio completo y ordenado. Ya, el completo y ordenado tiene que cumplir qué características, chicos. A ver, voy a poner un ejemplo igual. La séptima es mucho. A la quinta nomás. A ver, chicos, este polinomio, ¿cómo sería completo y ordenado decrecientemente, chicos? A ver, ¿cómo lo ordeno? Dígame. Menos 2x a la 6. Término quinto, ¿está? No, ¿no? Más 0x a la quinta. ¿Término cuarto? Tampoco, ¿no? Más 0x a la cuarta. ¿Hay término cúbico? Sí, más 5x al cubo. Más 4x al cuadrado. ¿Hay término lineal? No, más 0x, ¿no? ¿Y todo más? Todo más. Ya. Si se dan cuenta, este es completo y orden. Completo y ordenado, ¿no? Completo y ordenado de orden decreciente, ¿no? Pondremos completo y ordenado de orden decreciente. Orden ordenado decrecientemente. Listo. Seguimos. Seguimos. Ahora sí, ¿qué otro polinomio nos falta? ¿Cómo será, chicos? Ya, el homogéneo, ¿qué característica tiene, chicos? Pondremos polinomio homogéneo. ¿Qué característica tiene? ¿Qué se cumple en el polinomio homogéneo, chicos? Es aquel polinomio donde los monomios tienen el mismo grado absoluto. Ese es un polinomio homogéneo, donde todos sus monomios tienen el mismo grado absoluto, chicos. A ver, díctenme un polinomio homogéneo. Cualquiera. Díctenme un grado homogéneo, chicos. A ver, puedo poner, a ver, no sé. PXY igual a 5x cuadrado y al cubo más 2z al cubo, x al cubo y al cuadrado, menos 3m a la séptima por x por y a la cuarta, menos 4n al cubo por
X a la cuarta Y. Chicos, los grados absolutos tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale el grado absoluto acá? 5 acá. Acá también. ¿Se dan cuenta que el homogéneo, todos los grados absolutos son iguales? Ya, el polinomio idénticamente nulo, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo es el polinomio idénticamente nulo? Es bien chiquito, ¿no? Todos sus términos, ¿cómo son? Todos sus términos son cero, pues. Entonces, un polinomio idénticamente nulo, lo puedo escribir así. Polinomio idénticamente nulo. ¿Cómo será? Todos sus elementos son, a ver, si yo tengo un polinomio P de X igual, no sé, a nx a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más así hasta a1x más a sub 0. ¿Todo esto cuánto debe valer? 0. Un polinomio idénticamente nulo vale todo 0. Eso es lo que es. O sea, cada término que esté dentro del polinomio debe valer 0. A sub 0, 0, 0, 0, 0. Hasta a sub n, todos deben valer 0. Ese es el polinomio idénticamente nulo. Ya, chicos. ¿Qué más? ¿El polinomio, polinomio es idéntico, chicos? Polinomios idénticos. Claro, grados y coeficientes tienen que ser iguales, ¿no? O sea, si yo tengo que P de X es idéntico a Q de X, entonces tiene que cumplirse que cada elemento de P de X, vamos a ponerle pues, ¿no? Vamos a ponerle A1X, vamos a ponerle así. ANX a la N más AN menos 1 hasta la X a la N menos 1 más sucesivamente hasta AX A1 más A sub 0 debe ser igual a BNX a la N, así sucesivamente hasta B1X más B sub 0. ¿Qué tiene que cumplirse si es idénticamente nulo? Que todos los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, AN es igual a BN, así sucesivamente hasta A sub 0 igual a B sub 0. ¿Bien? Y también sus exponentes, ¿no? Los grados tienen que ser. Los grados tienen que ser iguales. O sea, este se ve en una cuadrática, una cúbica mucho más simple. Chicos, ¿cómo calculo la? A ver, notas. Vamos a poner nota, ¿ya? Notas. Con esto nos vamos al receso a desayunar. ¿Cómo calculo el término independiente de un polinomio? Independiente de un polinomio. Y también cómo calculo la suma de coeficientes. Como p a la 1 y el otro como p a la 0. Listo. Ya. El término independiente, chicos, se calcula como p a la 1, ¿no? Perdón, como p a la. Y en las coeficientes como p a la 1. Es decir, vamos a escribirlo así mejor. Si yo tengo un polinomio P de X y yo quiero calcular, no sé, igual a todo un pro, acá está su solución, su regla de correspondencia. Entonces, yo quiero calcular el término independiente, entonces haré P de X igual a 0 y me dará el término independiente, ¿no? Acá más A. Acá me quedará A. Si yo tengo coeficientes, no sé, A1, X a la AN, X a la N, más sucesivamente, no sé, hasta a sub 0, y yo quiero calcular la suma de coeficientes, calcularé cuando p, cuando x vale a 1. ¿Ya? Eso será. Y con eso ya vamos a terminar todos los problemas. A ver. Un recesito, ya, un receso.
Profesor, ¿podría dejar en la diapositiva anterior, por favor? Gracias.
No. Ah, no, ¿no? Pues. Ya pues, Andrea. Yo sé que ahora que no está pidiendo sus hojas, tiene que poner las hojas. Ya, chicos. Ya, habíamos hecho que las razones trigonométricas se definen en un triángulo rectángulo. Y el lado mayor, chicos, se llamaba hipotenusa, ¿no? Y ese es justo el que se opone al ángulo de 90 grados, ¿ya? Chicos, si yo le pongo angulito teta por acá, teta, ahí está tetita. El ángulo que se, perdón, el lado que se opone a teta, ¿cómo se llama? Cateto. Cateto. Cateto opuesto, pues. Cateto opuesto. Ah, como coca, ¿no? Eso es lo que les gustaba. Cateto opuesto. Eso decían en la academia. Coca, caco, no sé qué más se ve. ¿Cómo? Ah, yo no me recuerdo así. Ya, y el, ah, su nono, qué horrible. Y el que está al costadito, chicos, ¿cómo se llama? El cateto adyacente, ¿no? El que está al costadito del ángulo, chicos, se llama cateto adyacente, ¿no? El adyacente. Cateto adyacente. A ver, chicos, vamos a conocer a la primera razón trigonométrica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Adyacente, ¿no? Adyacente. Así se escribe, ¿no? Correcto. Listo, a ver. Vamos a definir a las razones trigonométricas. Empezamos con el seno. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿El seno cómo es? ¡Qué asco! Hablen bonito, pues, co. Vamos, chicos. Co no, con propiedad, por favor. ¿El seno de teta cómo es? ¿Está bien que escriba sen o quieren que escriba todo seno? Uy, ¿por qué se va todo? Tiene que escribirse con el ángulo, pero no sé de qué. El seno del ángulo teta, ¿está bien? ¿A qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Ahora vamos con el coseno de teta, chicos. ¿Quién es? Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Entre hipotenusa. ¿Quién más? Tangente de teta. Coca. Cateto opuesto. Entre cateto adyacente, ¿no? Chicos, las inversas. ¿Cosecante? Primero cotangente. Totalmente. CTG está bien, ¿no? O COT lo trabajan. COT. Así lo trabajan, como COT. A mí me gusta como CTG. Pero lo que no me gusta. Oh. Andreita. No, Andreita, no te voy a decir, pero la castigas. Ya, vamos a usar COT, ¿ya? ¿COT es lo que usan en la pre? ¿Qué usan en la pre? COT, ¿segura? ¿CTG o COT? Yo también lo trabajo con CTG, ¿ah? Hay que creerle, porque me lo ha dicho con signo de exclamación. Listo, ya. Yo también.
No vale, no vale, no vale. Me dio miedo, me dio miedo. Entonces será con CTG. Yo mando en la clase, así que CTG. Ya, CTG, ¿qué es, chicos? Cotangente, será cateto adyacente. ¿Sobre hipotenusa? ¿Sobre quién? ¿Sobre cateto opuesto, no? Listo, ahora ¿quién sigue? ¿La? ¿Quién sigue? La secante. ¿Qué es? Hipotenusa entre cateto adyacente. Finalmente, cosecante, está bien, ¿no? Así se escribe cosecante, ¿no? C. No sé, pues, ustedes tal vez han cambiado la matemática. Eso ya es de cada universidad, pues, o cada profesor también. Listo, ahí está. Esas son las seis razones trigonométricas que vamos a trabajar: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Chicos, si yo le doy valores a mi recta, no sé, a mi triángulo le doy valores, no sé, a ver, vamos a decir que la hipotenusa vale C, la hipotenusa vale C. El cateto opuesto vale A y el cateto adyacente vale B. ¿Qué es lo primero que tienen que recordar? O sea, a ver, en un triángulo rectángulo, ¿qué se cumple? Siempre. ¿Qué teorema se cumple, chicos? Esto es fundamental, eso vamos a usar en todos los problemas. ¿Qué teorema se cumple? ¿Qué teorema se cumple? ¿Cómo se llama ese teorema? Teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Y qué me dice Pitágoras? El buen Pitágoras. Pitágoras era muy inteligente. ¿Saben cómo medían, por ejemplo? Y todo es con razones trigonométricas, ¿ah? ¿Alguna vez se han puesto a pensar quién es el pensador griego que midió el radio de la Tierra? ¿Se acuerdan? Creo que fue Ptolomeo, si no me equivoco. La cosa es que Ptolomeo hizo, es Ptolomeo, si no me equivoco, plantó estacas. Una estaca de un tamaño y de ahí otra estaca de otro tamaño. Y midió la sombra. Y con eso empezó a calcular, por ejemplo, la distancia que tenía el sol a la Tierra. Y le daba casi por ahí. A todas las razones trigonométricas nos ayudan para muchas cosas, para muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular la altura de un edificio? Con un transportador. A ver, piensa. ¿Cómo calculo la altura de un edificio, por ejemplo, la altura del edificio del frente, y la quiero calcular con un transportador? Solamente tengo un transportador y una cinta métrica. Y quiero medir la altura de un edificio. ¿Cómo haría? No me voy a poner a medir todo el edificio, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Claro, te pagas una distancia con tu transportador. Hay varios experimentos que hacen, por ejemplo, ponen una pajita y miras, apuntas con la pajita al punto más alto del edificio y lo conectas con una cuerda y eso lo mides en el transportador. Mides el ángulo con la cuerda, tienes el ángulo que forma esto y mides esta distancia. Tienes esta distancia, tienes el ángulo. ¿Qué tienes? ¿Con qué razón trigonométrica? Si tengo este lado y tengo la altura, tengo la base, tengo la base, tengo el ángulo. Para calcular la altura, ¿qué razón trigonométrica uso? Data. La tangente, eso. La tangente es la que me relaciona los dos. Ya.
Entonces vamos a usar el poderoso teorema de Pitágoras, siempre, ¿ah? Incluso cuando vean el tema de identidades trigonométricas, ustedes se van a dar cuenta que con Pitágoras sale todo. Miren, planteamos que a cuadrado, a ver, ¿cómo sería acá el teorema de Pitágoras? A cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Listo, teorema de Pitágoras. Acá no se ve tan grueso, ¿no? No sé por qué. Sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Listo. Este es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos, ¿ah? ¿Eh? Tienen que ver a los griegos, chicos. ¿Quién es el padre de la medicina? Bien. Uy, ¿quién es el padre de la medicina? ¡Oh, qué vergüenza! No lo puedo creer. ¿Así van a ser médicos? Y a la moderna, al menos ya. El primero que hizo un trasplante al corazón. Y a ver, ¿quién es el primero que hizo un trasplante de cerdo a un corazón? Ese es bien conocido. Qué vergüenza, Dios mío. No puedo creerlo. ¿Qué pasa con esta juventud? Ya, dígame, ¿quién es el padre de la medicina moderna? Ya, el padre de la medicina. ¿Así van a ser médicos? Tienen que replantearse, chicos. Esas cosas tienen que saber por cultura general, ¿ah? ¿Eh? ¿Y por qué quieren ser médicos entonces? ¿Quién es su referencia en la medicina? ¿O quieren tener plata, no? Porque un médico cuando sale creo que gana, en su serum gana 5.000 soles, creo, ¿no? Tienen que ver, chicos, ¿no? Tienen que tener sus referentes hoy en la medicina. Pues, ¿no? Por ejemplo, si quieren ser cardiólogos, quieren ser ¿qué especialidades hay? Cirujanos plásticos, oncólogos. Dermatólogos, ¿qué más hay? Gastroenterólogos, ¿cómo es? Endocrinólogos. O sea, y cada rama tiene su especialista, pues si tiene su máxima figura, pues, ¿no? Porque al final tienen que estudiar de alguien que ha hecho ya los experimentos, pues, ¿no? O ustedes ser lo máximo en su rama, pues, ¿no? Pero no creo. Hay mucha competencia, pues. A eso tienen que apuntar y para eso tienen que estudiar a sus referentes. Pues chicos, al menos un poquito de historia de la medicina, ¿no? Un poquito, porque la medicina viene desde Grecia. A ver, los paracas, ¿qué hacían? Ellos eran médicos también, muy buenos médicos, ¿ah? ¿Eh? Porque te hacían operaciones con el cráneo. ¿Han visto al menos un video o una simulación de cómo es una operación en el cráneo hoy en día? Por ejemplo, para operar un tumor que esté en el cerebro. ¿Cómo hacen las incisiones, al menos? ¿Han visto? ¿O un modelamiento de cómo es una operación? Le hacen un huequito como cuadrado. ¿Hacen acá el hueco? Sí, porque le hacen presión. Acá hacen el corte, lo hacen acá. Pero yo he visto que le hacen un huequito porque el cerebro le hacía presión al cráneo y le hacía. Claro. Hacen una incisión, sacan primero. ¿Han visto que hay trasplantes de cara incluso? ¿De cara? Claro, de cara. Mira, mira, ¿a qué punto está avanzando la tecnología junto con la medicina que hay trasplantes de cara? Incluso han visto que con un diente puedes volver a ver. Sí, exactamente. Hay operaciones que hacen o sea, te quitan un diente, te lo implantan acá debajo del ojo y hace que crezcan venas o nervios. ¿Cómo tiene vasos sanguíneos? Y de ahí te lo implantan en el ojo. Y puedes volver a ver normal, porque al final el ojo es. O sea, tú ves. ¿Cómo te explico? Ah, tiene una explicación física, ¿eh? Nosotros. A ver. ¿Tú alguna vez te has imaginado qué es no ver? ¿Saben qué es no ver? ¿O se han imaginado qué es no ver? Porque cuando cierran sus ojos siguen viendo, ¿sí o no? ¿O no? Siguen Sí. viendo.
Porque, claro, el hecho de que ustedes vean, los ojos son receptores de luz. Entonces, la luz llega al ojo. Y no es que este sea de este color, ¿eh? Sino nosotros vemos que es negro por la reflexión del sol y la difracción. Todo es un tema de física, ¿eh? Que probablemente lo veamos. No es. ¿Han visto? Es una clásica pregunta filosófica. Probablemente si eran filosofía en la universidad. Imagínense que estamos en una clase. Yo les digo, todos nos ponemos de acuerdo. Este es el color amarillo. Este es amarillo, sí, para todos. Pero entramos en la clase y decimos que este es rojo. Ya. Y entra el que llegó tarde. Y yo te pregunto a ti, ¿qué color es este? Pero habíamos quedado que era rojo. Voy a valorar toda la pregunta. Ese, mira, es una convención social. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Y si le preguntamos al que recién llegó, ¿qué color nos va a decir? ¿Rojo? Porque ha visto que todos han respondido que es rojo. Entonces, eso es cuestión de percepción. ¿Nunca has visto? Sí. Eso es como la clásica pregunta que te dice, ¿qué opinas? Claro, es que eso es convención social, pues todo se establece mediante la convención. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, está actualizada, ¿no? Y ves que sucede un accidente, que lo atropellaron a un señor aquí, se murió. ¿Qué opinas tú del conductor? Que se vaya a la cárcel. Que pague por sus delitos. ¿Qué pasaría si ese conductor es tu papá? ¿También quiere lo mismo? No creo. Por eso, no, es que ahí no ves, no ves el tema. Exacto. Es que esos son convenciones sociales que se van estableciendo. Igual la matemática también es una convención, porque se basa en acción, y de ahí viene el historial. Es que la acción no se puede cuestionar. Hay cosas que no se cuestionan. Porque si un axioma cambia, cambia toda la matemática. Todo se va abajo. Por eso son cuestiones irrefutables, como se dice. ¿Y por qué diría esto? No, ya, pero eso. Por eso tienen que estudiar a sus especialistas. ¿Se operaría, salvaría al asesino que mató a su mamá? Pero es tu. Pero eso. Yo creo que eso es incluso lo plantearon. Creo eso. Igual operaría, ¿sí o no? ¿Por qué salvar una vida? ¿Cuál es el objetivo de ser un médico? Salvar vidas. Ah, y tú no tienes. A ver, ahí entra mucho también el tema del juicio, ¿no? Tú no tienes la capacidad de juzgar a alguien, pues, tú tienes que hacer tu trabajo. Ahora, si tú te abstienes, también estaría. Oye, pero éticamente hablando, tienes que operar nomás, ¿sí? O no sé, ya verán, es problema de ustedes, ¿no? Bien, chicos, ahí está. El teorema, el poderoso teorema de Pitágoras, que lo vamos a usar muchas veces. Chicos, a ver, ¿cómo será el seno entonces? Díctenme. ¿Cómo será el seno, chicos? Díctenme con las letras. Cateto opuesto. A sobre C. Cateto adyacente. Tangente. ¿O tangente? ¿Sí? ¿O qué? Miren, ¿eh? Ustedes me están dictando. Yo estoy escuchando, ¿no? Mejor ya no los escucho. ¿Sobre A? Ya, pues. Ahí está. Esas serían las razones trigonométricas. Y con eso creo que ya podemos resolver todos los problemas, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿No? ¿O sí? A ver, vamos a ver algunos triángulos notables, porque he visto que hay triángulos notables. Chicos, mira, le voy a poner algo ya, a ver si lo aplican algún día. ¿Qué pasa si yo a esto lo divido entre c al cuadrado? A todo lo divido entre c al cuadrado. Me va a quedar A al cuadrado entre C al más B al cuadrado entre C al igual a C, perdón, a C al cuadrado entre C al A entre C, ¿qué es, chicos? Fíjense, A entre C, ¿qué es? Seno de teta al B entre C, ¿qué es? Coseno al cuadrado de teta, ¿y esto vale? ¿Ese qué teorema es?
¿Esa es una qué? ¿Se acuerdan de esa? ¿La han visto alguna vez? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿qué es? La identidad pitagórica, ¿sí o no? Y de ahí pueden sacar las otras dos identidades que faltan, ¿ah? Por eso, esto es suficiente para describir todas las identidades trigonométricas, ¿ah? ¿Qué pasa si le divido al seno entre, a todo esto entre seno? A ver, chicos, ¿qué pasa si a todo esto lo divido entre seno? ¿Seno entre seno? 1. ¿Coseno entre seno? ¿O tangente al cuadrado? ¿Y 1 entre seno? Cosecante cuadrado. Entonces me queda la otra identidad pitagórica, que es 1 más cotangente al cuadrado igual a cosecante al cuadrado. Todas las identidades salen así, ¿eh? Todas, todas, ¿eh? Por eso necesitan saber una formulita, dos formulitas nomás. Pero ese es criterio de... Tienen que aprender de dónde vienen, pues, ¿no? A veces les ponen la fórmula de frente y no les enseñan de dónde vienen. Y ahí está. Digo, entonces, a ver. ¿Qué otras propiedades se cumplen para las razones trigonométricas? ¿Alguien se acuerda? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Rápido, rápido, para hoy día. A ver, vamos a poner propiedades. Propiedades. A ver, ¿cómo se llama? Ah, no, estos son identidades, pues no. A ver. ¿Qué pasa si yo multiplico el seno por el coseno, chicos? Perdón, el seno por la cosecante. ¿Qué pasa si yo multiplico el seno de teta por la cosecante de teta, chicos? ¿El seno de teta cuánto vale? A entre C. Y la cosecante C entre, y esto vale 1. ¿Ya? Entonces, de ahí puedo decir, bueno, que el seno de teta por la cosecante de teta vale 1. ¿Quién es más, chicos? ¿Quién es más? A ver, con la misma idea. ¿Coseno de teta por quién? Por secante de teta, ¿cuánto va a valer? 1, ¿no? O sea, agarro. ¿A quiénes agarro? A los extremos, ¿no? Miren, a los extremos, ¿ah? A él con él, a él con él, a él con él, a él con él y a él con él. Listo. Entonces tendré que... Tangente de teta por la cotangente de teta igual a 1. Ya, chicos. Podemos empezar a hacer los problemas con esto ya. Hay más propiedades, ¿ya? Hay muchas más propiedades. Por ejemplo, la propiedad del ángulo medio. Pero lo vimos. No sé si lo vimos. ¿A ustedes les enseñé eso? No, no me acuerdo, pero. ¿Sí me enseña ese o no? Esto de acá, esto de acá. Miren, esta también es otra propiedad bien, bien fundamental, ¿ah? Chicos, si yo pongo. ¿Qué pasa? Mira, esta es la primera propiedad. Primera propiedad. Vamos a la segunda propiedad. Digo, si tengo que alfa más teta vale 90. ¿El seno de teta es igual a quién, chicos? ¿Al coseno de alfa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, chicos, imaginen que teta está acá y este de acá vale alfa. ¿Cuánto vale el seno de teta? ¿Cuánto vale el seno de teta? A entre. ¿Y el coseno de alfa? ¿Cuánto vale el coseno de alfa? El coseno, chicos. A entre. Entonces, propiedad. Cuando alfa, si alfa y teta valen 90, se cumple que el seno de teta es igual al coseno de alfa. Que la tangente de teta es igual a la cotangente de teta. Y que la secante de teta, no. Sí, ¿no?
Acá es alfa, pues, acá es alfa. Que la secante de teta es igual a la cosecante de alfa. Esa es otra propiedad, ¿ya? Siempre y cuando sumen 90, chicos. Siempre y cuando sumen 90. Si no suman 90, no cumple, ¿ya? Y a ver, otra propiedad. ¿Qué propiedad más se acuerdan, chicos? Resolución de ángulos, ¿se acuerdan? ¿Han visto resolución de ángulos triángulos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo defino una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo? Eso de lo que tengo, por lo que quiero, lo que tengo. ¿Se acuerdan que lo han visto alguna vez? ¿No? No, no. ¿Ya cómo sería? ¿Se acuerdan? Bueno, lo voy a poner ya. Y han visto ángulo de elevación y ángulo de. Eso sí, ¿no? Ya, eso no lo voy a poner. Ya, lo voy a poner como una propiedad, ¿ya? Acá, tres lo voy a poner. Ya, miren, ¿ah? Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Qué frío, qué frío que hace, qué frío que hace. Andreita, hace mucho frío. Andreita. Hola. No. ¿Por qué? ¿En qué estarás? Uy, su simulacro va a venir bien difícil, chicos. No sé, dígame tú. Ya, chicos, miren, ¿ah? ¿Cuánto vale a este lado de la hipotenusa, pongámosle C? ¿Se acuerdan que en física hicimos cómo se descomponía un vector? ¿Se acuerdan? ¿Iba al costado del ángulo con qué era? Con coseno. Será C coseno de teta. Y el otro es C seno de teta. Recuerden eso, ya en física también les va a servir mucho. C. El que está al costado es un coseno y el de al frente es con seno, ¿ya? Ya, miren, vamos a analizar a este. ¿A este cómo lo habíamos puesto? Le habíamos puesto A y a este le habíamos puesto B. Entonces tengo que C es igual a. Perdón. Habíamos puesto que B. Que B es a C coseno de T. Chicos. Ahí, mira, ¿cómo calculo cualquier ángulo en función del otro lado? Pongo lo que quiero, o sea, ¿qué quiero calcular? B, lo que quiero es igual a lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo C. ¿Por quién? ¿Coseno de teta cuánto vale, chicos? Coseno de teta, dígame. ¿Cuánto vale el coseno de teta? B entre C. Y lo que tengo, lo que quiero, entre lo que tengo. No vayan a simplificar lo que tengo con lo que tengo, ¿ah? ¿Eh? Esto de acá lo tienen que expresar como una razón trigonométrica, chicos. A esto lo tienen que expresar como una razón trigonométrica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Lo tienen que expresar como una razón trigonométrica. Miren. Listo. Vamos a ver un ejemplo, chicos. Vamos a ver un ejemplo. Una aplicación de esto. Yo voy a tener un triángulo rectángulo. Miren, ya tengo un triángulo rectángulo de esta manera. Tengo un triángulo rectángulo de esta manera. Y tengo mi 90 grados acá. Y este vale teta. Y tengo a este lado que vale m, por ejemplo. Chicos, ¿cuánto vale la hipotenusa en función de m? Con razones trigonométricas. ¿Cuánto vale la hipotenusa?
¿Cómo será? A ver, digo, ¿no? Lo que quiero es la hipotenusa. Mira, lo que quiero es calcular la hipotenusa. Entonces digo, la hipotenusa es igual a qué. ¿Quién es lo que tengo? ¿Quién tengo? ¿Quién conozco? ¿Quién es lo que conozco? M. M es lo que conozco. Entonces digo, lo que quiero multiplicado, pues. Lo que quiero, ¿qué es, chicos? ¿Este qué es? ¿Cateto? Respecto a teta, ¿qué es, chicos? Este es cateto adyacente, este es cateto opuesto y este es hipotenusa. Lo que quiero calcular es la hipotenusa. Lo que tengo es M. Lo que quiero es la hipotenusa. Y lo que tengo es el cateto adyacente. ¿Hipotenusa entre cateto adyacente qué es? Hipotenusa entre cateto adyacente secante. Entonces, este será M secante de T. Entonces, cuando yo pueda escribir esto, será como M secante de T. Chicos, ¿y el cateto opuesto cuánto vale este lado? Lo que tengo es M. Lo que quiero, ¿qué es? Cateto adyacente. Lo que tengo, ¿qué es? ¿Qué tengo? Perdón, lo que quiero es cateto opuesto, pues. Y lo que tengo es cateto adyacente, o sea, M tangente. Entonces, este lado de acá vale M tangente, ¿no? M tangente. Entonces, tranquilamente pueden aplicar eso para cualquier triángulo. M tangente. Listo. A ver, ¿qué otra propiedad se recuerda? A ver, ¿qué otra propiedad hay? ¿Qué otra propiedad hay? Qué frío que hace, qué frío que hace. Ya no hay más ya. O sí hay varias ya, pero para lo de hoy día no creo. Seguramente harán otra parte. A ver, ¿cuánto sale el problema número uno, chicos? ¿Cómo? No. No. ¿Cuánto sale en virtualito? ¿Cuánto sale? Chicos de virtuales, pues. No. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Eso? ¿Y por qué no copias? A ver. Muy bien. Ya, el problema número uno, Un triángulo abre. Pues. Es un triángulo abre. Estoy durmiendo. Es un triángulo abre. Así. Calcule. 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 ¿Y no te sale realmente? Sí. ¿Y no te sale realmente? pero qué humilde, ¿por qué? Gente, quizás su madre, ya si te gusta trabajar con todas las variables. Oh, yo creo que te vale mucho ahí, ¿verdad? La trigonometría también tiene que estar combinado con álgebra, pero. La cuatro es que te rara, pero gastar tanta hoja es un problema. Bueno, a ver, veremos cómo nos sale a nosotros, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué estás probando ángulos tú? No. Vamos a hacer el problema número uno. Dicen un triángulo ABC recto en B. ¿Está bien? O sea, ¿va a ser recto en quién? ¿En quién es recto, chicos? ¿En B, Andreita? ¿Cómo? Recto en B. ¿Qué? ¿Cómo? ABC, chicos, ABC.
Recténme, ahí está. ¿A las 11? Oh. ¿A las 11? Please. Ya. De nada. A ver, la B, chicos. Acá está, mira, recto en B, ¿ya? O sea, este acá va a valer ¿cuánto? B, este vale. C y este vale. A. Ya, ¿qué me pide? ¿Qué dice que se cumple? Que la tangente de A es igual a dos veces la tangente de C. Chicos, ¿cuánto vale la tangente de A? Dígame. A está por acá. A es este angulito de acá. El de rojo es A, chicos. El de rojo es A. Y C es el de verde, ¿ya? C es el de verde. Este es C y este es A. ¿Cuánto vale la tangente de A, chicos? Ah, ya, claro, ah, ya, claro. ¿Cuánto vale la tangente de A? A entre. Es igual a dos veces la tangente de C. ¿Cuánto vale la tangente de C, chicos? C entre. ¿Qué me queda? A al cuadrado. Es igual a dos veces C al. Chicos, teorema de Pitágoras. Lo vamos a usar en todo el tiempo, le dije. B al cuadrado es igual a ¿quién? ¿A quién? A C al cuadrado más A al cuadrado. Pero chicos, A al cuadrado, ¿qué es igual? Más dos veces C al cuadrado. B al cuadrado, ¿cuánto vale entonces? Tres veces C al cuadrado. Ahí nomás lo vamos a dejar. No operes nada, no operes nada. ¿Qué me pide? Secante de A. Bueno, acá le puedo sacar raíz cuadrada a todos, ¿no? B es igual a raíz de 3C. ¿Está bien? Ya. Secante de A, ¿cuánto vale, chicos? Secante de A vale cateto fue, perdón, hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, B entre. Ya, pero B vale raíz de 3 entre C por C. C con C se va, ¿qué te queda? Raíz de. Clave. Clave B, clave B. Sí, clave B. Ahí está, esa es la solución del problema número uno, chicos. Creo que más hoja hemos gastado dibujando. Ya, no es necesario malearse tanto con el álgebra. Sí, Sí, pero yo no operé como tú, raíz, yo tengo una raíz en el tuyo. así que en hipotenusa de un curso, pues x al cuadrado más y al cuadrado. No, 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 no. No, no. Problema número 2. Ya cambiamos de link. Adiós, chicos. Cambia de link, Andrés. Pregunta número 2, chicos. A ver. Pero ya te dije, pues. Ese mismo link. Tengo que cambiar de link, ¿cierto? ¿Por eso sí te dije? Chicos, van a cambiar de link. Respiren un momento, dice.
Ya, chicos. Cambiamos de línea, ¿eh?